nosotros creíamos que era importante poder cambiar esta cubierta. Es importante porque en definitiva estos vehículos van a estar recorriendo nuestra comuna. Felicidad el poder inaugurar y dar cumplimiento a esta meta que nos habíamos propuesto de contar con un consultorio integral que sea de carácter popular. Pero este es un espacio público donde se va a congregar la familia, la comunidad. En el día de hoy, de lo que es otro espacio hermoso para Mulcha. Muchas gracias, muy contento de esto. Y por cierto, este nuevo hospital para Mulcha, no tengo ninguna duda que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? ¿Cuánto hemos avanzado? Importantes proyectos, entrega de ayuda social y mejores servicios. Una mejor educación y salud, además de cultura. Son solo algunas de las áreas donde la actual administración ha puesto su enfoque y ha trabajado arduamente, llevando por años la idea de construir un Mulchen mejor para todos. Hoy continuamos trabajando con la misma motivación y convicción de que podemos más, porque estamos convencidos que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y con la frente en alto, podemos seguir adelante cumpliendo con la tarea de convertir sus sueños en realidad, porque también son los nuestros. Este 2022 realizamos una cuenta pública distinta a través de un proyecto que nos adjudicamos en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere. Por eso lo hicimos de forma participativa, lo que quiere decir que se integró a la comunidad a través de distintas acciones para poder involucrarla en este importante hito. Le preguntamos a hombres y mujeres del campo y la ciudad. Quisimos conocer qué era importante para ellos. Seguridad. Salud. Educación. Medio ambiente. Para nosotros, era importante conocer si valoran y cuidan las obras que hemos construido para nuestras familias. Me encantó el Parque Las Canoas. Me encantó la remodelación del Santito Cristo. ¿Por qué hicimos esto? Porque las personas siguen y seguirán estando en cada acción, proyecto o gestión que realizamos. Ese es nuestro compromiso y no nos olvidamos de ello. En virtud de lo establecido en la Ley 18.695, vengo a dar cuenta pública de la gestión del año 2021. Y en esta cuenta pública vamos a dividirla en 9 partes para que ustedes se informen de la gestión municipal realizada durante el periodo 2021. En primer lugar, vamos a hablar del desarrollo comunitario de la comuna, posteriormente de la seguridad, luego de lo que es la planificación y medio ambiente, posteriormente salud, educación, también vamos a hablar de tránsitos, de la gestión de obras, de lo que es nuestra ejecución presupuestaria, también de lo que es turismo, cultura y otras actividades, y por cierto vamos a terminar con los hechos que creemos nosotros han sido más relevantes de este periodo respecto del cual vengo a dar cuenta pública. En primer lugar, algunas acciones realizadas para poder cumplir con nuestro plan de desarrollo comunal. Hemos llevado a cabo la ejecución de 33 programas sociales que van en directo beneficio de la familia a través del personal que labora en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Principalmente, uno de los programas claves del desarrollo social es, por cierto, la entrega de ayudas consistentes principalmente en alimentos, en materiales de construcción, en ayudas también entregadas a través de pañales, colchones y otros tipos de ayudas que, por cierto, las familias de Mulchen nos demandan y necesitan. Durante el año 2021 entregamos más de 13.000 ayudas, principalmente lo que yo acababa
de señalar, como son planchas de zinc, frazadas, aporte económico también para exámenes médicos, cancelación de servicios básicos, limpieza de fosas, entre otros. Otro de los programas clave de la Dirección de Desarrollo Comunitario es la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, más conocida como OMIL, en la cual se inscribieron 1.990 personas, de las cuales 1.314 fueron derivadas para que postularan a un trabajo. 745 fueron colocadas en el mercado laboral por un periodo de más de 3 meses. 243 personas fueron incorporadas al mercado laboral con un contrato inferior a 3 meses. Y 160 personas fueron capacitadas. Aquí hay que destacar el trabajo que hemos hecho con las mujeres principalmente a través de la entrega de un curso de capacitación para conducción, tal como lo hemos hecho también en otros periodos, con cursos de peluquería, cursos también de otro rubro, los cuales la mujer, por cierto, puede trabajar. Y en esta oportunidad creo que es importante destacar el curso de conducción, dado que con ello estamos entregando una herramienta para que se puedan desarrollar en el mercado laboral, como es primero la capacitación y posteriormente, por cierto, el hecho de que puedan sacar su licencia de conducir y presentarse en condiciones mejores para enfrentar el mercado laboral o para encontrar una fuente laboral. También continuamos entregando becas para nuestros estudiantes universitarios a través de la beca Fray Alejandro Manera. Fueron más de 16 millones de pesos que fueron entregados por este concepto y también, por cierto, la beca de transporte con una suma que alcanza casi los 28 millones de pesos, distribuido en más de 300 alumnos y alumnas que fueron beneficiadas con esta beca, que por cierto también es un buen beneficio que ellos reciben para poder enfrentar la situación de lo que significa ser un estudiante de la educación superior. Seguimos trabajando con el programa de higiene ambiental, desarrollamos 187 esterilizaciones, más de 1.525 casos clínicos fueron atendidos, llevamos adelante también una gran cantidad de campañas, se realizaron lamentablemente eutanasias también de algunas mascotas, se intervinieron quirúrgicamente más de 90 mascotas y por cierto también continuamos realizando fumigaciones, especialmente en el periodo de noviembre-diciembre, que son los periodos en los cuales la vivienda de las familias de nuestros sectores en gran parte se ven afectadas por la presencia de las famosas garrapatas, como les conocemos, y por cierto este trabajo ayuda también a combatir la presencia de este tipo de ácaros. A través del programa de emergencia, que es otro de estos programas que yo acabo de señalar, logramos implementar ayudas principalmente en beneficio de las personas que han sido afectadas, ya sea con un siniestro como puede ser un incendio, algún accidente, etcétera. También entregamos materiales de construcción y por cierto también logramos beneficiar a la gente que tiene vivienda pero que lamentablemente tiene presente también problemas hídricos y por supuesto vamos en directo beneficio y ayuda con esta familia. A través del programa de cesantía y absorción de mano de obra, por cierto, también pudimos contratar personal para realizar diferentes obras, entre ellas el mejoramiento de obras civiles menores, limpieza de canal de agua lluvia, reparación de calles, veredas y otros espacios que son tan necesarios para nuestra comuna. A través de lo que es la oficina de vivienda y espacios públicos, logramos concretar grandes proyectos en los sectores de Barro Arana, la Araucaria, también en el sector de Plaza Condel, en el sector de Bernardo Higgins, en el Parque Quinta Venecia, especialmente también en el sector de Avenida Mata Sur. Avanzamos también en la postulación de viviendas, continuamos trabajando con el proyecto Alto Cordillera, proyecto que yo espero que este año se concrete su aprobación y prontamente también el inicio de obras, que es lo que anhelamos y esperamos junto a estas 140 familias que por supuesto tienen este sueño y que nosotros hemos trabajado durante todos estos años para concretar. Y continuamos también beneficiando a una gran cantidad de familias en nuestra comuna de Mulchen
con la postulación, el acompañamiento, la asesoría a lo que son los fondos que el gobierno dispone, como es, por ejemplo, la entrega de la tarjeta de materiales que le permite a la gente poder comprar, acceder aproximadamente a un beneficio de 1.000.000 de pesos, que consiste en la compra de materiales para poder reparar su vivienda, ya sea ventanas, techumbre u otros espacios que son necesarios para vivir mejor. También trabajamos con el programa de deporte y promoción de la salud, y a través de este programa, por cierto, desarrollamos una gran cantidad de actividades, pero hay que destacar los talleres de zumba, campeonato de fútbol, de tenis, de básquetbol, talleres también para adultos y personas en situación de discapacidad. Implementamos más estacionamientos, principalmente para bicicleta. Por supuesto, instalamos juegos infantiles y también hemos llevado adelante cicletadas, corridas, caminatas, en fin, porque sabemos lo importante que es el deporte para la vida del ser humano. Continuamos durante el año 2021 también potenciando otros programas como el de apoyo a la mujer en Mulchenina. A través de este programa logramos fortalecer el trabajo que estamos desarrollando a través del Centro de la Mujer. Y por cierto, poder otorgar también mayor asesoría, mayor acompañamiento y ayuda a las mujeres que lo necesitan y que por supuesto buscan el apoyo de nuestro equipo de trabajo. También lo mismo hicimos con el programa de apoyo a la infancia, a través del cual se realizaron diferentes actividades, tanto de carácter recreacional y tradicional, y por supuesto pudimos entregar más sonrisas, como nosotros lo hemos denominado año a año, especialmente en el periodo de Navidad, donde más de 4.500 niños y niñas son beneficiadas con la entrega de juguetes. Seguimos trabajando también en la Dirección de Desarrollo Comunitario con el Programa de la Discapacidad, y a través de este programa, por cierto, logramos conmemorar el 21 de marzo, que es el Día Internacional de Personas con Síndrome de Down. Entregamos también más ayudas técnicas a quienes lo requieran. Tuvimos la primera carrera inclusiva. Desarrollamos un taller de señas y braille. Asesoramos, por supuesto, y realizamos muchos informes sociales. Apoyamos también para que la gente pueda obtener su credencial de discapacidad. Por cierto, cumpliendo los requisitos que hoy día la normativa exige. Asimismo, seguimos trabajando con nuestro equipo de salud, atendiendo en domicilio, principalmente en el área kinésica, y queremos, por supuesto, fortalecer y ampliar la cobertura de estos equipos. Continuamos, por supuesto, centrando nuestro interés en un grupo muy especial como son los adultos mayores, con quienes continuamos generando espacios de recreación y bienestar a través del programa de adulto mayor. También a través del mismo programa de asistencia médica visitamos muchos domicilios. Nos tocó atender gente en situación de discapacidad, pero también gente postrada que está con sus acompañantes. Pudimos también brindarle una atención a través de nuestro equipo de salud. Y también con el programa Más Vida a los Años continuamos realizando actividades de carácter físico integral, porque obviamente buscamos que mejoren su situación de calidad de vida, la persona en situación de discapacidad también poder enfrentar de mejor forma el día a día, y nosotros desde nuestra municipalidad poderle apoyar a través de los diferentes programas, que son muchos de ellos transversales, pero que requieren, por cierto, el compromiso, el apoyo y la voluntad de nuestro personal. Estamos conformes con este trabajo y, por supuesto, queremos continuar mejorando lo que estamos haciendo. Tampoco nosotros olvidamos que gran parte o un sector importante de nuestra población son jóvenes, y por lo tanto, a través de la oficina que se encarga de trabajar con este sector de la población, pudimos generar muestras de emprendimiento juvenil y expo juvenil. También llevamos adelante una batalla de freestyle, generamos también un concurso de talentos, desarrollamos campeonatos de básquetbol de 3x3, también desarrollamos otra actividad online para jóvenes con talento en las redes sociales, en el uso de ella, y por lo tanto también queremos seguir potenciando este trabajo año a año, como lo hemos venido haciendo hasta la fecha.
Continuamos trabajando con el campesinado, con la gente del mundo rural a través del PRODESAL y del PDTI. Estos programas que son principalmente programas de acompañamiento, de apoyo, de desarrollo del sector tanto en rural, pero también de nuestros pueblos originarios. En esta alianza que llevamos a cabo con INDAP, con el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, cuyas dependencias del gobierno, trabajamos en alianza año a año, como lo hemos venido haciendo, principalmente llegando con ayudas técnicas, con capacitación, con el acompañamiento y asesoramiento a la población rural, al campesinado, para que puedan postular a diferentes iniciativas y proyectos que van en directo beneficio para el trabajo que ellos desarrollan en el campo, para los emprendimientos, en fin, para las diferentes iniciativas que llevan a cabo. Finalmente, es importante mencionar que continuamos trabajando en alianza con los servicios públicos del gobierno en otros programas como es el programa Jefas de Hogar, el programa Familias, el programa Chile Crece Contigo, también a través del programa de subsidios estatales y pensiones, trabajando también con el programa Vínculos, con el programa 4-7, el programa de habitabilidad, que es un programa también muy importante y que es meritorio destacarlo, y por supuesto a través también de la Oficina de Registro Social de Hogares. Todos estos programas están incorporados principalmente a la gestión de la Dirección de Desarrollo Comunitario y, por cierto, se desarrolla en diferentes dependencias de nuestra municipalidad en directo apoyo y beneficio de las familias de nuestra comuna. Paso ahora a otra área importante que nos toca gestionar y desarrollar en la comuna y que, por cierto, tal como lo dije en su inicio, forma parte de esta cuenta pública y que es la seguridad comunal, la seguridad municipal y, en definitiva, la seguridad pública que desarrollamos también principalmente a través de la dirección constituida para estos efectos. Sabemos que la seguridad es importante, sabemos que la tranquilidad es importante y, por cierto, es uno de los temas también más mencionados por nuestra población cada vez que llevamos adelante una encuesta. Por eso, el año 2021 postulamos algunos proyectos, logramos ganar otros, logramos concretar otros y, por cierto, también iniciar el proceso de licitación y posteriormente ejecución de algunos. Entre ellos están los pórticos de televigilancia que han sido instalados en el puente Los Granaderos, también en el sector de JJ Pérez y, por supuesto, también en el ingreso principal o el ingreso norte a través del Santuario del Cristo de nuestra comuna de Mulchen. Una inversión bordea los 50 millones de pesos que fue financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. También instalamos más cámaras de televigilancia en la comuna, ya tenemos prácticamente más de 30 cámaras en nuestra comuna, queremos seguir instalando por supuesto más, pero durante el 2021 logramos una inversión cercana a los 60 millones de pesos en este rubro. Adquirimos también durante el año 2021 para estos fines una camioneta de seguridad pública, una camioneta roja que ustedes ven en la comuna. Esta camioneta fue adquirida a través de un proyecto que presentamos a la Subsecretaría de Prevención del Delito y que posteriormente fue financiada a través de esta instancia y que, por supuesto, nos permite trabajar de mejor manera y planificar más acciones que vayan en directo beneficio de nuestra comunidad. Nosotros no somos los encargados de la seguridad pública, por cierto, están las policías, está el Ministerio del Interior, pero trabajamos coordinadamente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con las policías, con la Fiscalía, en fin, con todas las instituciones involucradas en este tema tan importante y tan necesario respecto al cual hay que trabajar para entregar también paz, tranquilidad, armonía a los habitantes de nuestra comuna. Es así como lo hemos venido haciendo y, por cierto, estos medios nos permiten trabajar mejor. Asimismo, en este programa de seguridad está incorporado, por cierto, el programa Senda, el Centro de la Mujer y también la OPD, como ustedes bien le conocen. En el Senda desarrollamos talleres principalmente que van en directo beneficio a las personas en rehabilitación, ya sea por consumo de alcohol, de droga,
Y para ello, por cierto, hemos desarrollado algunos talleres de yoga, hemos entregado material, hemos realizado concursos, encuestas que van en directo beneficio de estas personas con las cuales trabaja el programa Senda Previene. Y a través del Centro de la Mujer se atendieron más de 100 mujeres que fueron ingresadas al programa y, por cierto, se continúa con algunas de ellas en proceso, en otras se han dado, por así decirlo, de alta o se han cerrado los casos, muchos de ellos favorablemente. Y a través de la oficina también más conocida como la oficina OPD, esta oficina que da de apoyo directo a los adolescentes y niños y niñas, continuamos garantizando los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes y apoyándolos, por cierto, desde lo legal, desde el ámbito familiar también, para garantizar su derecho y, por supuesto, realizando algunas acciones de carácter recreacional junto a los niños y niñas que son parte de este programa, porque nos interesa, porque obviamente es parte fundamental de nuestro trabajo luchar y hacer valer los derechos de nuestros niños y niñas como lo hemos venido haciendo hasta la fecha. Y yo creo que el año 2021 también, por cierto, ha mejorado notablemente el trabajo realizado por el equipo, alcanzando también un número mayor de niños y niñas que han sido incorporados y que, por cierto, han llevado a mejorar los indicadores que tenemos actualmente. Otra de nuestras áreas de acción es la Secretaría Comunal de Planificación, más conocida como SECPLAN. Continuamos elaborando diferentes proyectos durante el año 2021 y presentándolos también a diferentes fondos de financiamiento para diferentes rubros. Fue así como en el año 2021 presentamos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional varias iniciativas, varios proyectos, entre ellos la instalación de luminarias peatonales en el sector urbano en la comuna de Mulchen por más de 56 millones de pesos. Logramos también adquirir e instalar pórticos de televigilancia, como bien lo señalaba, por más de 50 millones de pesos, y también la instalación de más cámaras de televigilancia por una suma cercana a los 60 millones de pesos. Algunos proyectos que están en ejecución durante el presente año, que fueron presentados el año 2021, está la construcción del saneamiento sanitario del sector Munilque y Saurieta, y también la reposición de vereda y el mejoramiento de las áreas verdes de la calle Villa Alegre. Estos proyectos ustedes los vieron postular el 2021 y que, por cierto, el 2022 continuamos con el proceso de licitación, adjudicación posteriormente y entrega a la comunidad. También durante el año 2021 presentamos algunos proyectos que están en ejecución durante el presente año, como es la asistencia técnica para el saneamiento sanitario del sector del Golemo. Esto significa que estos recursos nos permiten contratar un equipo principalmente de técnicos, expertos en algunas áreas, como es la arquitectura, como es, por cierto, también ingeniero en construcción, dibujante, ingenieros civiles que trabajan en estos programas de saneamiento del sector que acabo de señalar, como también en otros, como lo señalé, el caso de Bureo Mamoleo. También queremos trabajar en hoy día en el Gualemo, como bien lo hemos señalado, pero también en Mulquín Saurieta y otros sectores principalmente de carácter rural. También continuamos mejorando diversas veredas de la comuna, y en este caso las veredas y área verde de calle Campillo, las veredas de mejoramiento también de calle Villagrán, la construcción de un saneamiento sanitario en el sector de Bureo Mamboleo, que es un sector rural cercano a la comuna de Negrete, pero que pertenece a Mulchen. Asimismo, logramos extender también la red de alumbrado público en el sector sur de la comuna, con una inversión sobre los 80 y tantos millones de pesos. Inversión que tiene que concretarse, por cierto, durante el presente año. Como asimismo también la construcción de un espacio público denominado Los Aromos en el sector de Las Peñas. Todos estos proyectos ustedes los van a ver en su gran mayoría, algunos ya los han visto, pero hay otros que se tienen que concretar y que se está trabajando, por cierto, en su proyecto o en su proceso de licitación, ejecución y posteriormente entrega a la comunidad. Asimismo también logramos durante el año 2021
21, lograr más recursos para continuar trabajando con los profesionales y técnicos que yo acabo de señalar, para trabajar principalmente en el área de saneamiento sanitario, es decir, entregándole mejores condiciones, condiciones dignas, por así decirlo, alcantarillado, agua potable, que la gente cuente con su baño y que cuente con una cocina en condiciones, independientemente del lugar donde vive. Por eso es que hemos llegado a diferentes sectores rurales como los que acabo de señalar, porque obviamente nuestra preocupación no solamente está centrada en el sector urbano, sino que también en el sector rural. Y entre ellos, yo he mencionado Ureo Mamoleo, Buenquiza Aurieta, Algualemo, pero ya vendrán otros sectores como Maitenal, probablemente Aurora de Enero, Aguas de Arnaico. No podemos lograrlo todo, pero año a año, por cierto, continuamos avanzando. Otra instancia a la cual postulamos nosotros diferentes proyectos elaborados a través de la SECPLAN es al gobierno regional, y en esta instancia hoy día contamos con la presentación de la reposición y construcción de cancha de pasto sintético en el sector de los Yeuques, esto es Villa La Granja. Este convenio ya está firmado por quien habla y el gobernador regional, por lo tanto este proyecto está en ejecución para el presente año y va a ser, espero yo, entregado durante los meses que se vienen para que los jóvenes, hombres y mujeres puedan hacer deporte en mejores condiciones en este sector de Villa La Granja, donde actualmente se encuentran dos espacios, pero lamentablemente son ambos de cemento y por eso decidimos concretar ahí un espacio de césped sintético para abierto a la población para que puedan continuar haciendo deporte. Asimismo, logramos también equipamiento y construcción de un centro comunitario de Ureo que va a estar ubicado aquí donde antiguamente existió el Jardín Integra, en calle Salvo, muy cercano a la población Nueva Ureo, Villa Esperanza, en fin, en ese sector. Ahí vamos a construir este centro comunitario Ureo para que la gente pueda disponer de él, principalmente las organizaciones. También vamos a construir una plaza de juego en el sector de Villa Esperanza. Esta plaza está aprobada, financiada en el año 2021, para ser ejecutada durante el presente año 2022 y podérsela entregar a los niños y niñas, en especial a la familia, para que puedan disfrutar de ella. Hemos presentado también, y está en postulación en estos momentos, un proyecto de agua potable rural para el sector de Aurora de Enero por 689 millones de pesos. Son soluciones que por cierto lo ameritan, pero que necesitan de una gran inversión. Por eso esta suma de dinero que esperamos el gobierno financie en su momento para poder llegar con más soluciones de agua potable rural al campo. También vamos a construir una sede deportiva y social Villa Las Peñas. Esta sede fue financiada durante el año 2021, pero esperamos construirla y entregarla durante el presente año 2022 por 70 millones de pesos. Estamos postulando también, asimismo como Aurora de Enero y también Rapelco, proyectos de agua potable rural, en el caso del Mirador por 1.615 millones de pesos y en el caso de Rapelco por 720 millones de pesos para entregar agua potable rural tanto a Aurora de Enero, Rapelco, el Mirador y otros sectores, por cierto, que están en preparación y en postulación para que cuenten por las condiciones, con las condiciones dignas para vivir mejor. Asimismo, tenemos postulado para ejecución el proyecto de saneamiento sanitario. Este proyecto lo ganamos principalmente con recursos subderes para hacer su diseño y ahora lo estamos postulando a ejecución al gobierno regional para que la gente del sector José Miguel Carrera y José Joaquín Pérez vivan en mejores condiciones, para que también tengan, en estos momentos no lo tienen, agua potable en condiciones, alcantarillado, y no tengamos que seguir limpiando las fosas como lo venimos haciendo desde que asumí como alcalde con estos sectores y otros, porque lamentablemente los alcantarillados o el alcantarillado, las redes de agua en condiciones no han llegado. Por eso estos proyectos de saneamiento que sin duda van a mejorar también la calidad de vida y entregar mayor bienestar a las familias de este sector. También durante el año 2021 se nos aprobó el plan regulador de la comuna, este instrumento de planificación que yo espero ustedes lo hagan propio, lo hagan suyo, participen también de los diferentes talleres, actividades que se van a llevar adelante. Este proyecto nos
costó 262 millones de pesos y es un proyecto que por supuesto está en licitación, que se va a adjudicar y que se va a trabajar con la comuna, porque este instrumento de planificación en definitiva nos va a permitir conocer qué es lo que vamos a construir, cómo vamos a construir, dónde construir principalmente. Y por cierto va a estar lo más probable activo por los próximos 20, 30 años. Queremos proyectar a Mulchen cómo va a ser Mulchen en los próximos 20, 30 años. Y para que eso suceda de la mejor manera posible es importante que cada vez que la consultora que va a trabajar en este tema convoque a la ciudadanía y pueda participar, porque la decisión no es solo de un equipo, sino que la decisión es de la comunidad entera. Asimismo, al gobierno regional presentamos un proyecto de diseño del nuevo cuartel de bomberos de nuestra comuna, una institución muy valorada por la comunidad y por cierto que merece toda nuestra atención, toda nuestra disposición y trabajo con ellos. Por eso, este diseño nos va a llevar a construir lo que será el futuro cuartel de bomberos, el cual esperamos que sea financiado también en su ejecución, así como actualmente lo es en su diseño, por esta instancia llamada Gobierno Regional. A través de la misma logramos presentar un proyecto por 258 millones de pesos que va a consistir en la instalación de 4 semáforos más que se suman al semáforo que instalamos con recursos propios en nuestra comuna, el cual esperamos, por cierto, que durante el presente año sea aprobado porque fue postulado el 2021, se encuentra con recomendación social, es decir, ya en última instancia, y por lo tanto ahora esperamos que el gobierno regional solamente disponga de los fondos para su concreción. Asimismo, estamos postulando para diseño una piscina recreacional para la comuna, la cual, por cierto, esperamos que cuente con los fondos respectivos, hacer este diseño y posteriormente construirla para entregar mayor bienestar a las familias de nuestra comuna. Asimismo, queremos construir más espacios públicos, sobre todo en la ribera del río Bureo de nuestra comuna, continuar con lo que es esta gran obra que entregamos hace poco, como es el espacio público Parque Las Canoas, y queremos llegar, por cierto, a concretar un gran espacio público desde el Puente de los Granaderos hasta el Santuario del Cristo al ingreso norte de nuestra comuna. Asimismo, estamos postulando también más maquinaria, entre ellos una retroexcavadora para renovar la actual maquinaria existente y también otro camión recolector de basura, principalmente en el sector rural, función que cumple hasta el día de hoy nuestra municipalidad con personal propio. Asimismo, continuamos trabajando y presentando más obras, principalmente de pavimentación, a través de los programas de pavimentación participativo en el Servium. Y para eso nosotros tenemos que disponer de recursos para poder diseñar estos proyectos, posteriormente presentarlos a financiamiento y que dicha instancia también disponga de los recursos necesarios para ello. Es así como el año 2021 postulamos y ejecutamos posteriormente la pavimentación del pasaje Cipreses y otro en el sector de Villa La Granja. Esa obra se encuentra todavía en ejecución, no ha llegado a su término, pero por cierto está bastante avanzada. El año 2021 postulamos también a pavimentación participativa las aceras de la calle Pedro Lago y otros sectores por un monto superior a los 300 millones de pesos. También postulamos el proyecto de pavimentación participativa para el sector de la avenida o calle Bernardo Higgins, la cual contempla también la construcción y mejoramiento de las aceras de ambos sectores, desde calle Eker a calle Manquicuel del sector de Villa Lobestero, el cual fue postulado el año 2021, fue aprobado recientemente, se va a ejecutar y ese sector, por cierto, va a quedar más hermoso, más mejorado de lo que está hasta la fecha. Hemos trabajado ahí, pero por cierto queremos seguir trabajando en este sector como en muchos otros, entregando también mejores condiciones para que vivan
la familia en estos espacios, aprovechando estos espacios públicos. Asimismo, también estamos presentando un segundo proyecto para este sector de calle y también de aceras, acá en Bernardo O'Higgins, que contempla un tramo desde calle Guamblín hasta la ruta de la madera, o hasta prácticamente donde termina el límite urbano de la comuna antes de llegar al sector de Los Canelos, que es un sector principalmente ubicado en el área rural. Este proyecto cuesta 313 millones de pesos y, por supuesto, nosotros esperamos que sea aprobado como los anteriores para posteriormente poderlo ejecutar y mejorar también la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. A través de esta misma fuente de financiamiento también postulamos el proyecto de conservación del espacio público Parque Avenida Mata de nuestra comuna, el cual se encuentra en licitación por un monto que suma los 170 millones de pesos. Y por cierto, este proyecto viene a sumarse a todas las obras de mejora que hemos realizado en el sector de Avenida Mata, conjuntamente con el Parque Quinta Venecia, más los proyectos que hoy día estamos desarrollando. Y por cierto, este proyecto está en etapa de licitación y va a venir a hermosear este espacio público tan importante e histórico para nuestra comunidad y, por sobre todo, muy valorado por las familias que viven en ese lugar. Asimismo, hemos presentado diferentes diseños que hemos financiado con recursos municipales para elaborar diseño principalmente en el área de aceras y calzadas y también de algunos otros pavimentos para ir en directo beneficio de las familias de nuestra comuna. Algunos concentrados en lo que es el diseño de pavimentos varios, en la mantención de aceras y calzadas, en la mantención de caminos vecinales. También hemos construido con recursos propios, con aporte privado, espacios principalmente para el ámbito deportivo en el complejo de nuestra comuna, en el complejo municipal. Hemos mejorado también las multicanchas, hemos también dispuesto de recursos para construir miradores en la comuna de Mulchen, en lugares que es importante tenerlos presentes. Y por cierto, mirar nuestra comuna de un lugar privilegiado y encantarnos también con esta vista maravillosa. Por eso hemos dispuesto de estos recursos para esos fines. Asimismo, reparamos las escalinatas del convento, estamos mejorando también las propias dependencias municipales para, por cierto, nuestros funcionarios puedan trabajar mejor y atender de una mejor forma a las personas que llegan acá. También mejorando, por cierto, estos espacios municipales, pero también espacios públicos. Como bien saben, instalamos el primer semáforo. Este es un hecho histórico. En los años que va desde la fundación de nuestra comuna, haber instalado este primer semáforo en la intersección de calle Salvo con calle Unzueta. Y que esperamos, este es el primero, pero tal como lo señalaba anteriormente, va a ir sumando otras intersecciones, estas cuatro intersecciones que tenemos postuladas al gobierno regional y ya está en condición de ser financiado. Como asimismo también estamos presentando otras intersecciones a los fondos que dispone la Subsecretaría de Desarrollo Regional, más conocida como SUBDERE. Con recursos propios también logramos comprar un camión recolector de basura para el sector rural. Parte de nuestro presupuesto que nosotros ganamos año a año por un buen comportamiento en el cumplimiento de algunos indicadores, como también de la ejecución de nuestro presupuesto municipal, el 50% de los municipios es beneficiado. Año a año nos hemos ganado estos recursos. Son más de 100 millones de pesos que nos ganamos por la gestión municipal que nosotros llevamos adelante año a año. El año 2021 logramos alrededor de 111 millones de pesos, de los cuales logramos disponer para poder comprar un camión recolector de basura. Porque sabemos que los proyectos se demoran. No es fácil elaborar un proyecto, presentarlo, que posteriormente lo aprueben, le coloquen recursos, licitarlo, ejecutar en definitiva y posteriormente poder contar con este bien. Acá lo adquirimos directamente con recursos propios, gracias a estos recursos que hemos obtenido principalmente a través de estos fondos
de iniciativas de gestión, más conocidos como FIGEP, que dispone la SUBDERE a los municipios mejor evaluados. En nuestro caso, afortunadamente, en la gestión que me ha tocado dirigir, año a año nos hemos ganado estos más de 100 millones de pesos que disponemos para diferentes necesidades que tenemos, tanto como municipalidad como comuna. También, otra de las áreas nuevas, así como es el área de seguridad, es un área que la municipalidad antes no tenía en consideración, como es el trabajar por tener un mejor ambiente, un planeta, un entorno en mejores condiciones. Por eso, a través de la unidad de medio ambiente, en la cual tenemos contratada una funcionaria dedicada exclusivamente a este tema, logramos avanzar en la certificación medioambiental. Continuamos trabajando también en el programa BioBio Recicla, instalando diferentes puntos de reciclaje en la comuna de Mulchen, tanto para la recolección de cartones, de plástico, de vidrio, en fin, con la finalidad, por cierto, de trabajar por mantener un ambiente mucho más amigable o una comunidad mucho más amigable con su medio. Trabajamos también conjuntamente con la empresa privada, principalmente con la Fundación Kiklos, a través de un programa que se llama Mulchen sin Basura. Eso significa que de aquí al año 2030, ojalá al 2030, sino al 2040, nuestra comuna logre reciclar, logre reutilizar o en definitiva recuperar también gran parte de los desechos que hoy día elimina y poder reciclar estas especies para poderlas reutilizar también y con ello contribuir de mejor manera al medio ambiente. Es decir, queremos que Mulchen ojalá sea una comuna con muy poca basura o en definitiva la hemos llamado sin basura, y eso significa que usted gran parte de los desechos que hoy día elimina los pueda reutilizar, reciclar o recuperar, digamos, para otros fines. Generar conciencia por el cuidado del medio ambiente, y por eso es que este programa, con el cual ya estamos trabajando en un sector de la comuna, ha dado muy buenos resultados. Y queremos que ustedes también, vecinos y vecinas, se sumen, por cierto, a esta buena iniciativa. Porque así vamos a necesitar menos espacios para acumular basura, vamos a reutilizar o a reciclar la actual basura que nosotros hoy día estamos eliminando y con ello también contribuyendo a tener un medio ambiente en mejores condiciones. Asimismo, hemos elaborado un plan llamado Mulchen Más Verde, plantando también más árboles, generando mayor educación medioambiental, llevando adelante campañas de reciclaje y realizando muchas actividades más para que ustedes puedan colaborar, para que juntos generemos conciencia y, por cierto, trabajemos para tener un medio ambiente más amigable y en mejores condiciones. Sobre todo, que aseguremos un planeta en condiciones y la supervivencia de las futuras generaciones. También trabajamos con lo que son los programas o los servicios traspasados de educación, salud y cementerio. Y en el caso de la educación municipal, es un área que cuenta con muchos recursos, casi 17 mil millones de pesos, los cuales principalmente son invertidos en el área de recursos humanos, en el área de personal, financiando, por cierto, el contrato de los profesores, de los asistentes de la educación, del personal en general que trabaja en esta hermosa tarea como es entregar educación a nuestros niños y niñas en los diferentes colegios, tanto urbanos como rurales de la comuna. Y por cierto, estos recursos vienen principalmente de lo que es la subvención general, la subvención integral escolar, la subvención también escolar preferencial, algunos aportes también para lo que es la gestión y el mejoramiento de la educación pública. Y por supuesto también recursos que vienen en favor y en apoyo para lo que es la mantención y por supuesto el funcionamiento de lo que es jardín infantil, salas cuna. Aquí gran parte de este presupuesto, como bien lo señalo, se gasta en las personas, se gasta en el personal que hoy día está trabajando en los diferentes colegios porque es necesario. Hoy día contamos también con personal de apoyo como son educadoras diferenciales, psicólogos, asistentes sociales, y en fin, diferentes profesiones que se suman a la gran labor que desarrollan, por cierto, los profesores y profesoras con ayuda del personal asistente en los diferentes colegios, tanto
como señaló, urbanos y rurales que tenemos en nuestra comuna de Mulchen. El número de matrícula durante el año 2021 fue de 4.834 estudiantes. De estos 4.834 estudiantes, 493 alumnos fueron beneficiados con la beca Pro Retención. También entregamos más de 4.000 alumnos y alumnas útiles para que puedan desarrollar su trabajo de mejor forma en los diferentes colegios donde hoy día se encuentran matriculados. Y también desarrollamos un programa muy serio, pero también responsable, para continuar con las clases de manera presencial, dada esta pandemia que ha afectado al mundo en general y de las cuales, por cierto, nuestro país y nuestra comuna ha sido excepción. Hemos tenido que vivir con esta pandemia y también hemos tenido que acostumbrarnos y acomodarnos a trabajar en esta situación, no solamente grave desde el punto de vista sanitario, sino que también grave desde el punto de vista económico y social. Y por cierto, este programa lo hemos conciliado, lo hemos consensuado con todos los actores, profesores, personal asistente, apoderados, estudiantes, directores y directoras, con el director, por cierto, del Departamento de Educación y su equipo, en fin, todos los actores relevantes para tomar una decisión conjunta. Asimismo, seguimos trabajando, pero también no dejamos de lado como es el Parque Educativo El Cisne y empezamos a construir un museo educativo, museo que yo espero que se termine prontamente. Así le hemos pedido al personal técnico y a su director del Departamento de Educación, porque este museo nace en el seno de nuestro equipo de trabajo para, por cierto, disponer de este espacio a la comunidad. Por lo tanto, yo espero que este proyecto esté concretado prontamente y esté abierto a la comunidad y pueda disfrutar también de su trabajo. Otra área importante es el área de la salud municipal, la cual principalmente concentra su trabajo en la atención de las postas rurales y en la estación médico que se desarrolla en otros sectores donde no hay posta. Y el sector de salud municipal principalmente cuenta con un presupuesto mucho más reducido que educación, el cual durante el año 2021 alcanzó los casi 1.700 millones de pesos, 1.683 para ser más exacto, los cuales también principalmente se gastan en el personal que ahí labora, técnicos en enfermería, enfermeros, kinesiólogos, asistentes sociales, nutricionistas y otros profesionales y técnicos que trabajan para poder, por cierto, atender a las personas en las postas y estaciones médicos rurales y recibir la atención que ellos se merecen. Siempre en salud los recursos van a ser insuficientes. Han ido creciendo año a año, pero tratamos de hacer lo mejor para llevar también la atención que el sector rural en especial, que es el que se atiende en las postas y en estas estaciones médicos rurales, que es el personal, como digo, que atiende en estos sectores, pero que principalmente aboca su trabajo a atender a la gente que vive en el campo, a la gente que vive en el sector rural. Recuerdan ustedes que implementamos hace un tiempo la farmacia comunitaria, farmacia popular, farmacia municipal de carácter comunitario. Esta farmacia ha ido creciendo su funcionamiento, su gasto en el tiempo durante el año 2021. Ya son más de 87 millones de pesos que se invierten en esta farmacia y que logran ingresar. Esta farmacia no gana recursos, sino que principalmente nosotros vendemos o transamos a un precio justo los medicamentos e insumos que usted va a comprar ahí. Cada vez, cada año es más creciente el número de clientes, de usuarios que van a esta farmacia. Ya van 87 millones de pesos en la gestión de esta farmacia. Partimos con 4 millones, recuerdo yo, después 9. Hoy día ya vamos en 87. Eso significa que esta farmacia está haciendo un buen trabajo, que está vendiendo también a un precio mucho más conveniente para las familias de nuestra comuna y que, por cierto, también su confianza ha ido creciendo en el trabajo que esta misma ha estado realizando. También, a través de salud, logramos entregar 3.500 lentes. Esto lo hace la UAPO, la unidad oftalmológica que nosotros tenemos instalada aquí en calle Gana, invirtiendo más de 43 millones de pesos en la entrega y adquisición de estos lentes
a todos aquellos beneficiarias y beneficiarios con estos servicios. Trabajamos también en la adquisición principalmente de equipamiento de salud para las postas rurales, y aquí invertimos una suma cercana a los 35 millones de pesos porque hay material que se desgasta, hay equipamiento que por cierto se deteriora y que es necesario reparar, y también es necesario incorporar, y por lo tanto logramos a través de estos recursos poder llegar con más soluciones a estos sectores. También logramos instalar generadores eléctricos, 6 electrocardiógrafos que se lograron adquirir, 7 equipos de toma de signos vitales, un refrigerador clínico para mantener las vacunas, y adquirir también 6 desfibriladores que son tan importantes a la hora a veces para poder detectar a tiempo, en definitiva actuar a tiempo ante una afección que pueda lamentablemente comprometer la vida de las personas. Una dirección también no menos importante, la dirección de tránsito, que es a través de la cual año a año la municipalidad logra ingresar una gran cantidad de fondos. Son alrededor de 800, 700, 800 millones de pesos que son ingresados a través de esta dirección, principalmente en el mes de marzo. ¿Por qué a través del mes de marzo? Porque es cuando usted paga su permiso de circulación, y si usted lo hace en la comuna de Mulchen, por cierto que nos ayuda a aumentar estos fondos. Fue así como el año 2021, gracias a estos recursos que en un alto porcentaje, en un 62,5% por ley, van directamente al Fondo Común Municipal, que después nosotros logramos recibir también a través de las remesas que nos envían. Generamos recursos, logramos concretar también el desarrollo de alguna obra, y entre ellas, por cierto, la instalación de este primer semáforo que yo acabo de señalar en la intersección de calle Unzueta con calle Salvo, y que ha solucionado, creo yo, grandes problemas o graves problemas que se originaban en ese lugar. Una inversión de 60 millones de pesos en un semáforo. Y por eso es que hoy día estamos postulando 4 más que están, como bien lo reitero, en su última etapa para que el gobierno le coloque los más de 243 millones de pesos que alcanza la ejecución de estas 4 intersecciones más. A través de la Dirección de Tránsito, como bien les señalaba, principalmente logramos incorporar recursos a la gestión municipal. El año 2021 fueron 653 millones de pesos solo por concepto de permiso de circulación, por licencias de conducir, que usted paga un monto cercano a los 40 o 40 y tantos mil pesos, que va subiendo año a año. Se lograron incorporar 114 millones de pesos, y a través de otros derechos y transferencias varias, 38 millones de pesos, es decir, 805 millones de pesos fueron incorporados o ingresados a través de esta dirección. Su rol es, por cierto, extender permisos de circulación, entregar licencias de conducir principalmente. Otra de nuestras direcciones importantes es la Dirección de Obra, la cual entrega permisos de edificación, pero también inspecciona obras en nuestra comuna que se desarrollan en diferentes sectores. Por eso es que durante el 2021 se otorgaron 52 permisos de edificación, y también se recepcionaron otras obras que estaban en ejecución. Un número de 80 recepciones se generó durante tal periodo, y por lo tanto se sigue también fiscalizando, inspeccionando a que toda construcción que se haga en la comuna se realice acorde a las normativas de urbanización y, por supuesto, las normas de construcción que rigen en nuestro país. Asimismo, no nos hemos quedado atrás, nos hemos sumado a la digitalización, al proceso de transformación digital, al cual todas las municipalidades y servicios públicos del país, entre ellos también la Contraloría, las Fuerzas Armadas y, por supuesto, las municipalidades, deben sumarse. Nosotros nos estamos adelantando, estamos en el año 2022 y ya comenzamos el año 2020-2021 a incorporar más tecnología en nuestra municipalidad. Es así que nos hemos incorporado a la Dirección de Obras en Línea, o DOM en Línea, para que gran parte de los trámites que usted viene a hacer físicamente o presencialmente lo haga a través de Internet. Recién hablaba de lo que son los permisos de circulación. Nuestra municipalidad actualmente, el año 2022, adquirió
una gran cantidad o entregó una gran cantidad de permisos de circulación a través de nuestra página web. Usted pudo pagar, no era necesario venir a la municipalidad. Lo mismo ocurre con DOM en línea, donde usted va a poder desarrollar gran parte de los trámites a través de esta plataforma. Asimismo, nos hemos actualizado, incorporado también un panel digital que le hemos denominado Portal Ciudadano, donde esperamos que gran parte de los trámites que hoy día a usted le obligan a venir a la municipalidad los pueda realizar en línea. Por eso comenzamos con DOM en línea, pero por cierto, esta plataforma la queremos extender hacia todos los trámites y gestiones que nuestros ciudadanos y ciudadanas deben realizar físicamente o presencialmente. Y lo que queremos ahora, que ese tiempo lo ahorre y que lo pueda hacer directamente a través de un smartphone, desde su casa, a través de un computador o donde se encuentre, utilizando simplemente la tecnología actual. Un tema que no es menor exponer en esta cuenta pública es el comportamiento de nuestro presupuesto municipal, el cual es elaborado por la Dirección de Planificación, conjuntamente con la Dirección de Finanzas, año a año, en virtud de la necesidad y también del comportamiento histórico que tiene nuestra municipalidad. Lo presentamos principalmente durante el mes de septiembre-octubre y es aprobado por el Consejo Municipal en el mes de diciembre, a más tardar el día 15 de diciembre. Es aprobado por el Consejo Municipal, generalmente en nuestra comuna a fines de noviembre, principios de diciembre, este presupuesto está aprobado y por cierto agradecemos también que mayoritariamente el Consejo emite su voto a favor y puedo decir que en el último tiempo de manera unánime también este instrumento de planificación en el área financiera ha sido o ha contado con los votos necesarios para su aprobación. Nuestro presupuesto de ingresos durante el año 2021 fue de 10.394 millones de pesos. Principalmente aumentamos los ingresos porque hubieron recursos que se invirtieron principalmente para combatir la pandemia, que fueron dispuestos por el gobierno de turno, y además también logramos ingresar principalmente en transferencias para gastos de capital, otros recursos, y además teníamos un buen saldo final de caja, producto de que gran parte de lo que teníamos planificado para el año 2020-2021 no fueron ejecutados. Dejamos de tener muchas actividades que estaban en nuestra planificación pero que no pudimos ejecutar, pero a la vez estos recursos nos sirven para concentrarnos en otras áreas que surgieron producto de esta pandemia. Y es así como hemos estado trabajando durante el año 2020-2021, específicamente en este año del cual estoy dando cuenta pública a ustedes. Estos ingresos de 10.000 millones de pesos principalmente se invirtieron ¿en qué áreas? En personal, 2.486 millones. En bienes y servicios de consumo, 1.729 millones de pesos. También en transferencias corrientes, principalmente algunas instituciones, organizaciones, en prestaciones de seguridad social, también en iniciativas de inversión. Cuando yo hablo de diseño, cuando nosotros queremos presentar, elaborar un diseño, queremos presentar un proyecto a diferentes fuentes de financiamiento, por cierto que necesitamos presentarlo ya con el diseño hecho y eso nos agiliza mucho más el trabajo o la consecución de fondos para ejecutar proyectos, porque a veces postulamos primero a lograr financiamiento para diseñar un proyecto. Eso se demora, a veces mucho. Y luego tenemos que postular a otro fondo para lograr recursos para ejecución de este diseño. Y es lo que estamos haciendo con el cuerpo o con el cuartel del cuerpo de bomberos de la comuna. Pero hay proyectos que son de menor financiamiento y que nosotros logramos concretar su diseño a través de fondos del presupuesto o con el fondo del presupuesto municipal. Nosotros tenemos un límite de gasto en personal, no podemos llegar y gastar lo que queremos. Tenemos también un límite que está establecido por norma y por lo tanto no nos podemos pasar de ese gasto en personal.
Por eso es que, a diferencia del sector salud, a diferencia del sector educación, ellos gastan mucho más en personal. O gran parte de su gasto está concentrada en personal. Nosotros también tenemos límite y además gastamos en la comunidad manteniendo el alumbrado público. Son alrededor de 20 millones de pesos mensuales solamente por concepto de mantener el alumbrado público. Lo paga la municipalidad. Asimismo, se invierten alrededor de 700 millones de pesos solo en lo que es retiro de los residuos domiciliarios de cada uno de sus hogares, más, por cierto, la colocación, en este caso, en el vertedero, que es de un privado. Y adicionalmente a ello hay que sumar la mantención, conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la comuna. Cada vez que construimos un espacio público y construimos áreas verdes, hay que sumarlas también a este contrato que tenemos con la empresa privada. Son más de 1.000 millones de pesos que se invierten, como ustedes lo ven, directamente en la comunidad. Súmenle a ello también las ayudas sociales, las prestaciones que entregamos directamente, por ejemplo, financiando, lamentablemente, cuando fallece un familiar o un integrante de la familia de nuestra comuna y no pueden costear los gastos funerarios, la municipalidad, por cierto, está ahí presente también para apoyarle en esos momentos de tanto dolor, entre otros rubros de gasto, por supuesto. Así también nos encargamos de desarrollar y entregar más cultura en nuestra comuna de Mulchen. Hasta antes del año 2020 o hasta antes de marzo del 2020, por cierto que teníamos muchas más actividades culturales. La pandemia no nos permitió desarrollar durante el 2020-2021 todo nuestro programa de actividades que teníamos. Pero aún así, seguimos llevando adelante diferentes iniciativas y durante el 2021 no fue la excepción, porque este mismo periodo nos permitió desarrollar algunos conciertos, también implementar algunas ferias de arte y oficio, llevar adelante algunas exposiciones de arte. Logramos instalar también señalética patrimonial en la comuna, como también en parte del sector rural, específicamente en el sector del Cisne. Logramos pintar también un mural frente al santuario del Santo Cristo y actualmente estamos también en diseño de otros murales que queremos ejecutar en otros lugares de la comuna de Mulchen, principalmente Ingreso Sur, en el eco de la plaza de nuestra comuna y otros lugares que son importantes destacar. Así como en la cultura, también logramos desarrollar otra iniciativa en otro ámbito que también es súper importante para nuestra gestión, como es el turismo. Nosotros hemos fortalecido el área turística, hemos trabajado en este rubro que es tan importante. Por supuesto que necesitamos de la colaboración de los inversionistas, de aquellos emprendedores, emprendedoras, de aquellas personas que quieren invertir en el ámbito turístico. Nosotros le hemos apoyado, le hemos acompañado, le hemos capacitado al microempresario, al mediano empresario, hemos hecho gestiones, hemos desarrollado talleres, elaboramos una página web también para el ámbito turístico. Estamos postulando el Salto Rehuén, nuestro Salto Rehuén, a que se convierta en un santuario de la naturaleza. Hemos dado cumplimiento a todas las exigencias que nos han hecho de diferentes instancias, entre ellas, por cierto, la Seremía de Medio Ambiente, cuyo Seremi del gobierno anterior estuvo en el Salto Rehuén y compartimos este deseo, este anhelo, esta necesidad de convertir el Salto Rehuén en un santuario de la naturaleza. ¿Para qué? Para cuidarlo, para protegerlo y conservarlo en mejores condiciones, no solamente para esta generación, sino para las que vienen. En periodo de pandemia, a pesar de lo fuerte y grave que ha sido esta pandemia que ha atacado al mundo y a nuestro país, nosotros continuamos desarrollando más actividades, quizás en un número más reducido, pero sin embargo no menos importante. Por eso celebramos, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, desarrollamos una fonda móvil en el periodo de Fiestas Patrias, continuamos llevando alegría a través de los carros navideños que con tanto esfuerzo construyen nuestros
equipo municipal para llevar alegría a los niños y niñas de la comuna de Mulchen, como ya les tenemos acostumbrados desde que asumí como alcalde de la misma. También desarrollamos nuestra gala de aniversario, como Mulchen lo merece, el 28 de diciembre de cada año, entre otras actividades, por cierto, que no es necesario mencionar acá, pero que ustedes también han sido parte. Finalmente, estamos llegando a esta parte importante también dentro de la gestión, como es mencionar aquellos hechos más relevantes de lo que es nuestra gestión municipal y que son conocidos por ustedes. Es así que quiero resaltar un proceso muy importante como es la vacunación que se hizo en nuestra comuna de Mulchen, y agradecer a todos los funcionarios y funcionarias que han sido parte, principalmente del hospital de la comuna de Mulchen y también del Departamento de Salud Municipal. Señalarles que solo en lo que corresponde a la primera dosis se vacunaron 27.836 personas. Luego, un número similar, 27.210 personas en la segunda dosis, 21.693 personas en la tercera dosis y 4.576 personas, porque este proceso continúa, en la cuarta dosis. Si usted está en la edad de acceder a esta cuarta dosis, por cierto, hágalo, porque el hospital continúa vacunando, nuestro Departamento de Salud de igual forma en los sectores que son de su competencia. Así que aproveche esta instancia. La pandemia no se ha terminado, la pandemia sigue matando gente, la pandemia sigue afectando la salud de los habitantes del mundo, de nuestro país y, por cierto, de nuestra comuna. Por lo tanto, hay que prevenir y la vacuna es importante. Hemos desarrollado y, por cierto, recordamos de muy buena forma la participación de los convencionales constitucionales que participaron en nuestra comuna, principalmente en un cabildo abierto desarrollado el 15 de octubre del año 2021, donde sesionó la Comisión de Derechos Fundamentales, que está construyendo el nuevo cuerpo constitucional de nuestra República y que esperamos, por cierto, recoja todas las inquietudes, los sueños, los intereses de la mayoría de los chilenos y chilenas y que se convierta en una gran carta constitucional para los próximos 20, 30, 40 años de esta república. Señalar también como otro hecho relevante la incorporación de más vehículos para la seguridad y tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas, los cuales están a cargo de la Dirección de Seguridad Municipal, los cuales también son operados o manejados o conducidos por funcionarios municipales, los cuales están realizando ronda los días viernes y sábado o cuando se requiere, en coordinación, en un trabajo conjunto con las policías de la comuna. Otro hecho relevante es la construcción de dos pasarelas en la Ruta 5 Sur, como es en el sector del Mirador del Biobío y también en el sector de Piedra Amarilla. Recordar que en mi primer periodo como alcalde, 2012-2016, logramos concretar en ese entonces una de las primeras pasarelas de tres, que era la del sector del Gualemo. Y ahora se suma la del Mirador del Biobío y la de Piedra Amarilla. Asimismo, también están instaladas las luminarias, que yo espero prontamente también se habiliten para que tengamos un acceso mucho más iluminado, en mejores condiciones, y también este tramo que nos rodea de la Ruta 5 Sur, esta iluminación que está instalada ahí, que todavía no está encendida, pero que yo espero que prontamente se haga, cuyos trabajos están a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, logramos instalar un sueño que teníamos mucho. Un sueño que tenía desde cuando era estudiante, cuando me tocaba tomar el bus y cuando me tocaba bajar para poder visitar mi familia en los tiempos de estudiante, hace mucho tiempo ya. Y no existía un
un refugio peatonal o un paradero, como usted le conoce, ahí en el ingreso norte de Mulchen. Hoy día contamos con ese refugio peatonal, con ese paradero, que la gente puede esperar, principalmente el bus que viene de Los Ángeles u otra locomoción, en mejores condiciones, ya sea bajo el sol o bajo la lluvia. Ese proyecto es parte también de toda esta obra que se está trabajando en la Ruta 5 Sur, en coordinación con la labor y, por cierto, con el financiamiento que ha dispuesto el Ministerio de Obras Públicas. Durante el 2021 puedo recordar también, como otro hecho relevante, la inauguración del registro civil de nuestra comuna, una inversión para concretar la construcción de 175,77 metros cuadrados, un espacio en mejores condiciones para que trabaje el personal, pero que también debe llevar a entregar, por cierto, una mejor atención a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y por eso es que hemos estado haciendo gestiones con la dirección regional y esperamos, si no somos escuchados en la regional, por cierto, en la nacional, para concretar más servicios a través de este servicio público como es el registro civil, y que nuestra gente también sea atendida de manera más expedita y en las condiciones que, por cierto, se lo merece. El registro civil no tenía infraestructura en Mulchen, arrendado últimamente, posterior al terremoto del 2010, hoy día cuenta con un gran edificio para poder brindar también un mejor servicio a la ciudadanía, que es lo que nosotros esperamos. Otro hecho relevante a destacar durante el año 2021 fue la inauguración, la entrega también de lo que, y bendición de lo que es la remodelación del Santuario del Cristo. Teníamos un sueño y lo cumplimos, lo concretamos gracias a nuestra perseverancia, a nuestro trabajo, a la gestión que hemos realizado como municipalidad, como equipo, con la empresa privada, con el apoyo de la empresa privada. Partimos en mi primer periodo mejorando la escalinata del Santuario del Cristo y durante el año 2021 logramos entregar la remodelación de este santuario con una nueva cubierta hermosa, en mejores condiciones, y que ha sido reconocida y aplaudida por la mayoría de los visitantes y, por cierto, también por la mayoría de los habitantes de nuestra comuna. Porque más allá del credo, el santuario es un lugar que es recordado por quienes ingresan y por quienes también dejan nuestra comuna, y además es un lugar, diría yo, prácticamente patrimonial, histórico de nuestra comuna de Mulchen, y que es necesario hermosear como lo hemos hecho hasta ahora. También, a través de nuestro trabajo, logramos recuperar un sector importante donde funcionó un internado hace unos años ya, como es el sector del Cisne. Ahí tenemos un parque maravilloso, florido principalmente en los meses de octubre y noviembre, que invitamos a ustedes, a quienes no lo conocen, poder visitarlo. Ahí invertimos para mejorar estos espacios, dejarlos en condiciones para que pueda recibir al visitante. Inauguramos también un nuevo acceso sur para la comuna de Mulchen. El acceso sur que teníamos no lo merecíamos. No teníamos que tener ese acceso. Sin embargo, estuvo por años ahí. Nosotros nos hicimos cargo del problema, elaboramos un proyecto, trabajamos de la mano con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, principalmente a través del Servio, que es un servicio que es parte de esta cartera, y logramos concretar una inversión de 692 millones de pesos para dejar un acceso sur en las mejores condiciones. Siempre, por cierto, hay gente que no va a estar conforme, pero tenemos que recordar el barro que había ahí en el invierno, el polvo que se levantaba en tiempos de verano, y en realidad las pésimas condiciones que tenían que enfrentar los diferentes automovilistas que pasaban por ese lugar. Hoy día es un acceso pavimentado y que prontamente también estará iluminado, porque no hemos ganado la iluminación a través de otro fondo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para hermosear aún más ese lugar. Eso nos permite conectarnos mejor con la Ruta 5 Sur y también de estar en mejores condiciones para que el día de mañana ojalá poder concretar esta anhelada inversión de salud en infraestructura como es un hospital de mediana
complicidad y poder ofrecer también un mejor servicio de salud para Mulchen, la provincia del Biobío y su gente. También recuerdo a ustedes que inauguramos el Parque de las Canoas, un espacio público hermoso que invitamos a visitar, pero también a cuidar. Ese espacio es para los niños, para las niñas, para las mujeres, para las personas adultas que quieran ir a visitarlo. Es un espacio iluminado, con áreas verdes, con mobiliario urbano, que usted debe cuidar y, por cierto, proteger, porque son obras que cuestan mucho elaborar, postular, conseguir su financiamiento y posteriormente ejecutar. Como mulchenino conozco muy bien mi comuna y sé las condiciones que estos sectores están. Por eso que me alegra mucho poder darle a conocer en esta cuenta pública los resultados de nuestro trabajo y entre ellos destacar estas obras que, por supuesto, contribuyen al bienestar de la ciudadanía. Finalmente, quiero señalar de que para esta cuenta pública conseguimos algunos recursos con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, lo que nos permitió llevar adelante una encuesta y diálogos participativos con la comunidad previo a esta cuenta pública que me toca dar en el día de hoy. Y a través de esta cuenta que estoy dando, me permito señalarles los resultados de esta encuesta. Esta encuesta fue respondida por 174 personas, las cuales principalmente son de sexo femenino, el 66,7%, el restante son personas de sexo masculino que respondieron a esta encuesta. Los rangos de edad principalmente están dados entre los 30 a 59 años y entre los 60 y más años de estas 174 personas. Principalmente la gente que respondió a esta encuesta habita en el sector urbano, un 84,5%, y el resto en el sector rural. Le preguntamos cómo evalúa la gestión municipal que realizamos durante el año 2021. Y aquí ustedes pueden ver de que el 46% la considera muy buena, el 36,8% la considera buena, un 13,8% regular y un 3,4%, un porcentaje muy mínimo, mala. Es decir, más del 80% de la población encuestada considera que la gestión municipal año 2021 ha sido buena o muy buena, y eso se lo agradecemos, por cierto. Con respecto al informe de la cuenta pública participativa de la gestión año 2021, a través del programa de asistencia social se entregaron diferentes ayudas que se tradujeron en la cancelación de servicios básicos, en la entrega de planchas de zinc, limpiezas de fosas, pozos, aporte económico para examen, recetas médicas, servicios funerarios, canastas familiares y otros. Dado esto, nosotros le preguntamos a la gente cómo evaluaría la entrega de estos beneficios. Dada esta encuesta, el mayor porcentaje estuvo dado por muy buena, más del 50%, 50,3%, y el resto, un 33,5% dijo buena, un 13,3% dijo regular y un 2,9%, un porcentaje bastante inferior, dijo mala. Es decir, más del 80% de nuestra población la evalúa como buena o muy buena la entrega de las ayudas sociales que se llevan a cabo a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Asimismo, el año pasado se matricularon 4.834 estudiantes, como bien lo decía en esta cuenta pública. Por lo tanto, fuimos y le preguntamos a la población cómo evaluaría usted la educación de nuestra comuna. Un 43% dijo buena, un 36% dijo muy buena, un 18% dijo regular y un 2,4%, también un porcentaje muy ínfimo, dijo mala. Es decir, prácticamente un 77% dijo que la educación de nuestra comuna, la educación municipal, era buena o muy buena. Y eso también es un buen porcentaje. Siempre queremos más, por cierto, pero es imposible llegar al 100%. Durante el año 2021 inauguramos varios proyectos en Mulchen, dentro de los cuales, por cierto, destacan algunos.
y le preguntamos a la gente, ¿cuál cree usted que es más importante? La gente consideró que el Parque Las Canoas era el más importante. Con un 39.7% de los encuestados se inclinaron por el Parque Las Canoas. Luego, un 35.6% valoró también la ejecución del proyecto Acceso Sur. Posteriormente, un 18.4% lo que fue la remodelación del Santuario del Santo Cristo. Y un 6.3% el Parque del Cisne. Seguramente el Parque del Cisne también por ser menos conocido por la población. Pero sin duda que yo comparto en gran parte, por cierto, la respuesta a esta pregunta por parte de nuestra población. También le preguntamos a la gente cuál de las siguientes categorías considera importante reforzar en cuanto a lo que es nuestra gestión municipal. Y la gente nos dice principalmente los proyectos habitacionales y luego nos dice hay que reforzar el área de seguridad municipal, también mejorar la salud, mejores políticas de medio ambiente, reforzar las ayudas sociales, mejorar la educación, más proyectos de infraestructura, cultura y turismo. Lo importante acá es que la gente también sepa que gran parte de los proyectos habitacionales no dependen directamente de la municipalidad, sino muchas veces de los fondos que coloca a disposición el gobierno de turno para construir más vivienda. Depende también de los diferentes programas de postulación, los diferentes subsidios que postula la gente. Y obviamente que el Estado de Chile tiene que ser equitativo, más igualitario también en la distribución de los recursos. Es decir, si hay comunas vecinas en las cuales, por ejemplo, no se ha construido ninguna vivienda, el Estado centra su quehacer en ella, en la medida que también, por cierto, estas postulaciones y proyectos vayan de la mano en el cumplimiento de los requisitos que se requiere para ello. En nuestra comuna hemos inaugurado algunos planes de viviendas, como el sector de Villa Los Esteros, Villa El Sol. Inauguramos también las viviendas de aquí de Calle Mon con Las Tardias. Esperamos inaugurar también las 140 departamentos. Y por supuesto se han constituido varios comités de vivienda que queremos seguir fortaleciendo, acompañando, asesorando y por cierto ayudándole a postular en este tipo de beneficios. Pero también queremos que el gobierno actual disponga de más recursos para estos fines y así aprovecharlos de la mejor manera posible. También le dijimos a la gente que por ley los alcaldes y alcaldesas del país hasta el mes de abril tenemos para dar cuenta pública. Y le preguntamos en qué materia quisiera usted que colocáramos más énfasis. En mi caso, la gente dijo en seguridad, en los programas sociales, en salud. Es decir, más o menos se repite en definitiva la respuesta de la consulta anterior. Quizás no se ve acá reflejado el tema de vivienda, pero el tema de seguridad es repetitivo. Señalar también que en esta área no depende exclusivamente de la municipalidad, la seguridad del país y de las comunas está en manos del Ministerio del Interior, a cuya cartera está subordinada la policía, tanto de carabineros, está la Subsecretaría de Prevención del Delito, está también la Policía de Investigaciones. Todas estas instituciones no dependen de las municipalidades. ¿Y por qué recalco esto? Porque es importante que la ciudadanía lo tenga claro. Dependen del gobierno de turno. Sea un gobierno de izquierda, derecha o de centro, dependen del gobierno de turno. Hoy día del presidente Gabriel Boric, ayer del presidente Piñera, antes de la presidenta Bachelet. Y así, son instituciones que no están en manos de las municipalidades. Nosotros somos simplemente instituciones colaboradoras del trabajo, de la coordinación que hay que tener con estas instituciones. Y por cierto, nos encantaría que toda la función de seguridad estuviera en manos de las instituciones de gobierno, o en definitiva se implementara más o se asignaran mayores fondos para la gestión de seguridad en las municipalidades, lo cual lamentablemente no ocurre como uno lo espera. Le preguntamos a las personas con quienes compartimos estos diálogos participativos, qué consultas o preguntas querían hacer ellos.
y algunas de las cuales se realizaron en dicha oportunidad se las voy a dar a conocer a continuación. Primero, nos consultaron qué pasa con el tema medioambiental dada la ampliación de la planta de CMPC. Como bien es sabido, CMPC quiere ampliar sus instalaciones para mejorar también su productividad. Y por cierto, quien hace esta consulta se pregunta qué pasa con el tema medioambiental dada esta ampliación de la planta de CMPC. Lo que podemos responder acá es decir que toda esta información se encuentra en la web del Servicio de Evaluación Ambiental, cuya página es www.sea.gob.cl, donde la municipalidad da a conocer también su punto de vista al respecto, da esta ampliación de planta que se quiere realizar, porque es lo que la ley nos permite hacer. Nosotros simplemente damos a conocer nuestro punto de vista y personalmente, como también lo espera nuestro equipo municipal, que este proyecto cumpla con todos los requisitos, con todas las exigencias ambientales que por supuesto se espera, y en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental haga cumplir de acuerdo a la ley, de acuerdo a la normativa vigente. Porque recientemente hablábamos de lo necesario que es generar conciencia social y trabajar cada día por tener un medio ambiente en mejores condiciones y heredárselo a las generaciones futuras. Así que esperamos que se cumpla con todos los requisitos, pero para ello, obviamente, las instituciones creadas para tal efecto deben cumplir su rol, como la ciudadanía lo espera. Otra de las consultas que nos hicieron es para los estudiantes que viajan desde Mulchen a Los Ángeles, sobre todo en horario vespertino, si se podría disponer de un vehículo furgón con aporte de ellos. La verdad que nos encantaría poder hacerlo. Lamentablemente nosotros tenemos restricciones, tenemos limitaciones y que, por cierto, tenemos que respetar las normas, tenemos que respetar las leyes y la Constitución. Hacemos un juramento, además, como autoridades cada vez que asumimos un nuevo periodo o que asumimos el rol que la ciudadanía nos entrega. Por lo tanto, nosotros, dadas estas limitaciones, hemos creado la beca de transporte que venimos entregando desde mi primer periodo como alcalde, que es un aporte en dinero para nuestros estudiantes de la comuna, sea del sector rural, del sector urbano, estudie en horario diurno o vespertino, nosotros igualmente le entregamos esta beca, la verdad con el cumplimiento de muy poco requisito, por eso es que 300, 400 más estudiantes han sido beneficiados con esta beca. No podemos disponer de un móvil, salvo digamos que las disposiciones de Contraloría o las normativas vigentes nos permita hacerlo. Nosotros aquí estamos obligados a cumplir con lo que las normativas actuales establecidas para tal efecto nos exigen. De lo contrario, no podríamos actuar bajo ni al margen del marco de la ley. Hasta donde entendemos, tenemos, por cierto, restricciones para poder, ojalá, dar cumplimiento a lo que, en este caso, la ciudadana o ciudadano nos consulta. Pero por eso que hemos creado esta beca de transporte, la cual también ha ido creciendo tanto en número como también en recursos. Otra pregunta que nos hicieron, ¿qué podemos hacer frente a la gente que bota basura en todas partes? Nosotros hemos colocado letreros, hemos tratado de denunciar también a algunas personas, hemos invitado a la comunidad a colaborar tomando fotografías de las patentes, de las personas que van a botar irresponsablemente basura a diferentes sectores de la comuna. Hemos limpiado una y otra vez diferentes sectores que la gente ensucia. Por lo tanto, el llamado acá es que vamos a seguir realizando campañas, vamos a seguir realizando capacitación, pero por sobre todo esperamos que se genere también mayor conciencia social. Y para eso, en esto tenemos que colaborar todos. No existe una policía, no existe una unidad abocada directamente, porque tampoco podría darle el tiempo de poder llegar a todos los lugares, tanto el sector urbano como rural, para poder fiscalizar o inspeccionar este tipo de acciones irresponsablemente que generan algunos
ciudadanos y ciudadanas. Y para eso, nosotros como comunidad tenemos que coordinarnos y ojalá poder detectar a tiempo y, por cierto, denunciar y sancionar a estas personas que actúan tan irresponsablemente con la comunidad y el medio ambiente. Otra de las consultas es qué proyectos tenemos del ámbito educacional en carpeta. Algunos de ellos, por mencionar, son la conservación del Liceo Miguel, del gimnasio del Liceo Miguel Ángel Cerda Leyva, también del gimnasio del Liceo Crisol, la conservación también del Jardín Infantil Mi Despertar, del Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, y por supuesto la incorporación de otras carreras, principalmente del ámbito técnico, entre otras obras y materias que queremos concretar. Aquí el llamado es al equipo técnico de educación a poder postular a tiempo y poder concretar este tipo de obras, que obviamente no queden solamente en nómina o en el listado, sino que poderlas transformar en ejecución y que el día de mañana las podamos inaugurar, como otras que hemos logrado concretar a la fecha. Otra de las consultas es, antes que termine su periodo, ¿se contempla el mejoramiento y hermoseamiento de la entrada principal de nuestra comuna? Por supuesto, eso lo traemos contemplado desde mi primer periodo como alcalde, donde logramos los recursos para financiar un diseño que lamentablemente se ha demorado mucho, desde el año 2015 aproximadamente a la fecha. Lo estamos terminando, ese diseño. Estuvo casi 4 años solamente para la revisión de los puentes. El Ministerio de Obras Públicas en ir y venir. Me ha tocado ir una cantidad de veces al Ministerio de Obras Públicas a solicitar apoyo en esta área, porque este diseño está entregado a una consultora privada cuya licitación hace el Serviu. Está súper vigilado también por un equipo técnico del Serviu y también de nuestra municipalidad. Y este diseño, yo tengo mucha esperanza en que en los próximos meses finalmente va a terminarse. Y tengo también mucha motivación, mucho entusiasmo en que el actual gobierno, así se lo he hecho saber en la visita reciente a nuestra delegada presidencial regional, en la necesidad de contar con el financiamiento. No es un monto menor porque contempla la construcción de los 2 puentes del río Mulchen y del río Ureo, además de una hermosa pista desde el Santuario del Cristo, desde el mismo puente, hacia la Ruta 5 Sur. Más la construcción de un puente, no en el lugar actual, sino un poco más abajo, frente a lo que es la media luna del Rodeo, un puente como Mulchen se lo merece, como las actuales condiciones lo ameritan. Así que nos hemos preocupado de ello, tal como nos hemos preocupado del acceso sur, de la entrega de más espacios deportivos, de más espacios públicos, de más espacios verdes, de más plazas, de más espacios con mobiliario urbano, con juegos infantiles para la gente, de más mejoramiento como han sido las calles de nuestra comuna, el mejoramiento de nuestras veredas, de más infraestructura como ha sido la entrega de sedes deportivas, de sedes sociales, de la construcción de canchas de césped sintético, del inicio de los trabajos y la concreción de espacios deportivos en nuestro complejo deportivo municipal, del mejoramiento de las instalaciones deportivas en el gimnasio de O'Higgins, de Eduardo Gallegos Vildósola, del gimnasio del Liceo Nuevo Mundo. Esperamos entregar también más espacio en otros colegios de la comuna, como lo hemos venido haciendo hasta la fecha. De la construcción también de más canchas en el sector rural, como lo hemos hecho en algunos sectores, como Ureo Mamoleo, Aurora de Enero, entre otros. Finalmente, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su compromiso, su confianza, la responsabilidad de cada uno de ustedes para confiar en un mulchenino que junto a su equipo ha tratado de encarnar las necesidades, los intereses de cada uno de ustedes para que vivamos en un espacio en mejores condiciones, con mayor bienestar, con mejor calidad de vida para cada una de las familias que son parte de esta hermosa comuna, de este hermoso pedazo de tierra de nuestro Chile,
como es nuestra amada y querida comuna de Mulchen. Agradecerle a cada uno de ustedes, esperar seguir creciendo, desarrollando esta comuna como los mulcheninos y mulcheninas se lo merecen. Gracias a las organizaciones, a las juntas de vecinos, a nuestros vecinos y vecinas del sector urbano y rural, a nuestro personal de salud, de educación, del cementerio municipal, de nuestra municipalidad. Gracias a los integrantes del Consejo Municipal, cada vez que nos apoyan un proyecto, una actividad, una iniciativa para Mulchen. Gracias a todos quienes han estado presentes en esta cuenta pública, a seguirse cuidando en estos tiempos de pandemia. Nosotros vamos a seguir trabajando con más entusiasmo, con mayor compromiso, porque la familia de Mulchen se lo merece. Los detalles de esta cuenta pública lo podrán encontrar en nuestra página web. Y con esta palabra doy por finalizada esta cuenta pública gestión municipal año 2021, dando el máximo de mis agradecimientos y valorando y reconocimiento y reconociendo esa preocupación permanente, constante, ese apoyo, ese cariño a toda la gente de mi comuna de Mulchen, pero en especial a mi hijo, a mis hermanas, a mi familia en general. Todo lo que nos rodea en el mundo tiene vida. Incluso aquello que pensamos que es inerte, como las construcciones u obras. Sin embargo, todo tiene una historia. Tiene un alma que le entrega las vivencias de quienes estuvieron allí. Y por supuesto, quienes trabajaron en ellos dejando una huella. Estas historias nos recuerdan quiénes somos y a dónde vamos. Sin ellas, nada tendría sentido. Cada postal nos transporta hermosos momentos que compartimos en nuestras vidas. Muchos de ellos en lugares preciosos que otros construyeron o mejoraron para nosotros y nuestras familias. Pero hay historias que no vivimos y que debieron ser plasmadas con brocha y óleo para recordar y enseñar a las futuras generaciones. Aquellas que, pese a las dificultades de la actualidad, continuaron recibiendo educación. Y también quienes obtuvieron ayuda para continuar adelante. Dicen que los ríos y los cauces son las venas de nuestro hogar, la tierra. Y si eso es cierto, debemos preocuparnos de su futuro, ya que también de ellos depende el nuestro. También cuentan que cuando todos nos unimos en una noble causa, podemos obtener mejores resultados que por separado. Pero lo que no cabe duda es que si nos ayudamos los unos a los otros, avanzamos más. Sin duda, el trabajo en equipo es el combustible que nos permite alcanzar logros extraordinarios.